Que no debemos de enredarnos en la discusión de posiciones en papeleta. El tribunal es la máxima competencia y esto de diseño papeleta está regulado por código electoral, sí. Pero ya la jurisprudencia había dicho en la igualdad y la papeleta no está en igualdad. Que no podés estar retrasando la impresión de las papeletas solo porque a alguien no le satisface. La solicitud de varios partidos para que se reimpriman las papeletas para elegir diputados no procede. Así lo dijo la Sala de lo Constitucional, pero esto no impide que los legisladores argumenten y discutan el tema. Las papeletas se quedan tal como se encuentran en este momento, con espacios entre columnas de los candidatos en 7 departamentos del país. Pero nosotros a unos días de las elecciones no podemos avalar en que se vayan a gastar $800,000 que el pueblo tanto los necesita porque repitan las papeletas. Que la gente apenas puede identificar la fotografía de los candidatos, y que en un momento dado hasta podría haber un problema de que se pase hacia la casilla de otro diputado. Entender que el electorado es suficientemente inteligente como para decidir a qué personas va a apoyar y a cuáles no. Para el Tribunal Supremo Electoral, la decisión de la Sala de lo Constitucional es una muestra que la institución está haciendo lo correcto. Incluso ya se imprimieron las papeletas para diputados de 13 departamentos. Complacidos con la resolución, porque desde un inicio sabemos y estábamos convencidos que nuestras actuaciones estaban apegadas a la Constitución, al Código Electoral y a la forma como tradicionalmente se han hecho las cosas en este tribunal. En el comunicado, la sala reconoce la autoridad del tribunal en materia electoral, pero también le recuerda que debe garantizar la igualdad de condiciones entre los competidores. ¿Hay equidad en la papeleta, diputado, así como está? Yo creo que sí. Yo creo que no se debió de haber dado que existe ese vacío, pero tampoco creo que eso me va a motivar a que yo cambie la decisión de mi voto. Empujar todo junto el proceso para que el 1 de marzo nos salga de una forma adecuada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? De acuerdo a información del Tribunal Supremo Electoral, todo marcha de acuerdo a lo establecido en el calendario. A 19 días de las elecciones, incluso ya se inició con la impresión de papeletas para consejos municipales. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.